Yo soy Wells y en este tutorial aprenderemos cómo variar la intensidad de un LED con un potenciómetro en Arduino. Así que comencemos. Para esto yo he definido algunas variables. La primera es pot y le voy a hacer igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el potenciómetro va a ser igual al pin A0 del Arduino. El pin A0 viene a ser el pin analógico que tiene el Arduino, en este caso es el primero, que es el 0. Y luego de eso voy a poner in LED igual a 3, que LED es igual al pin 3 del Arduino. ¿Por qué el 3 y no otro? Podríamos usar otro pin, pero para esto estoy usando el pin 3. ¿Por qué? El pin 3, como en otros pines, tienen esto de acá, como el de la ñ que tiene en la parte de arriba, el sombrerito, no sé cómo se llama, que quiere decir que son PWM, que se pueden usar para manejar señales de mayor intensidad, o sea, variarlas en todos casos. Luego de eso voy a hacer una variable valor, variable donde almacenamos el valor obtenido del potenciómetro. Okay, y ahora voy por setup para hacer la configuración del pin mode, en este caso LED, y le voy a poner output. Eso quiere decir que LED es salida. Ahora yo podría poner pin mode pot, el de potenciómetro, y input, que quiere decir que es una entrada, pero las pinerías que son analógicas, que se usan para entradas analógicas, no es necesario definirlas o declararlas, mejor dicho, para la configuración. En este caso no lo voy a hacer. Pongo acá void loop. ¿Y te acuerdas cuando te dije que iba a almacenar el valor del potenciómetro? Pues acá voy a hacerlo. Valor del potenciómetro puede ser igual a analog rig. Y acá voy a poner pot de potenciómetro. Lo que voy a guardar, almacenar los datos que obtenga del potenciómetro en la variable valor, pero desde la parte analógica. No, en este caso no almacenaría 1 o 0. En este caso lo que voy a hacer es almacenar variación que tiene, digamos, en voltaje, que puede ser de 0 a 5 voltios. Y luego de eso voy a poner analog rig. Voy a poner acá LED y acá valor. Ahora, esto de acá, si gustan, lo podríamos cambiar, o mejor dicho, dividir entre 4, ya que el valor que vamos a obtener acá está dado desde el potencio, va a estar dado entre 0 y 1023. Ahora, al dividir los otros entre 4, llegaríamos más o menos hasta 200, desde 0 hasta 255, que sería el valor que va a variar el LED. Que va a variar el LED. Listo, este sería nuestro programa y está listo. Y acá voy a poner qué es lo que hacemos, que es aumentar la intensidad según valor. Ahora lo que voy a hacer es verificar nuestro programa. Y acá tengo un error, no era analog rig, era analog write. Lo que vamos a hacer no es leer, sino escribir el valor que tengamos. Es un error. Vuelvo a poner verificar. Listo, nuestro programa ya compiló. Ahora lo que voy a hacer es grabarlo y mostrarles cómo funciona. Listo, el programa está grabado. Tengo mi Arduino. Y acá tengo un protoboard con el potenciómetro de 1K, una resistencia de 330 y un LED. Pueden ver también acá que las dos patitas del potenciómetro, una está positivo y la otra en negativo. Acá tengo los dos cables y voy a comenzar conectando el positivo y el negativo. Saco los 5 voltios de acá hacia este pata. Así, como pueden ver. Luego de eso estoy usando el pin 3 para el PWM, que va a ser la salida del LED, que va a la resistencia de 330, y la entrada analógica 0 hacia el potenciómetro, la pata de en medio. Como pueden ver acá, acá dice ASUC 0, que es la salida analógica 0 del Arduino, que está conectada al potenciómetro, y la salida 3 del Arduino está yendo hacia la resistencia. Solo queda encenderlo. Acá está el LED encendido. Solamente voy a mover el potenciómetro y van a ver cómo cambia la intensidad.
nuestro programa funciona correctamente. Esto es todo por el tutorial de hoy. No te olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. ¡Chao, chao!